Este cuerpo es el grupo de reacción inmediata, lobos, que son expertos en la conducción, y son expertos tiradores, y son expertos en todo lo que es el combate urbano. La búsqueda en el área urbana y la reacción para atender a los guatemaltecos. Los lobos son por excelencia una unidad de reacción. Pero solo con su presencia son un elemento disuasivo. La ventaja de los lobos es que no están detenidos en algún lugar. Ellos están en constante movilización. Su misión más importante es el patrullaje de las calzadas de acceso a la ciudad capital. Por el momento vemos 84 elementos ya. Ya vienen otras promociones debido a que hay muchas solicitudes de varias comisarías, instituciones donde quieren apoyo del grupo de reacción inmediata Lobos. ¿Tiene algo que ver con el apodo que usted tenía durante cuando estaba de alta en el ejército? No, es realmente aquí a las unidades le vamos creando, digamos, cierta mística, ¿verdad? La unidad aérea de policía que está con los helicópteros se llama Halcones, porque bajan del aire. Eso le da una identidad a la unidad. Algunos han especulado sobre esa línea, ¿verdad? Pero Lobos aquí es porque atacan en grupos. Atacan o reaccionan en grupo. Es parte de una necesidad que teníamos de ponerle. Ellos lo que hacen es que como van entre el tráfico, su misión es ir identificando motos, vehículos sospechosos, transporte público, y en cualquier momento pueden marcarle alto o pedirle que se orille a un automóvil particular, a un bus para hacer una verificación o a una motocicleta. Somos de la opinión que las acciones de las fuerzas de tarea en general, incluyendo la GRIL, debieran estar acompañadas de una investigación criminal profunda. Porque no es posible que detengan a cualquier persona inocente solo por probar a ver si van a encontrar alguna evidencia que los inculpe, porque obviamente si se tratara de una familia la que se conduce, por ejemplo, en algún vehículo o está en alguna vivienda, eso generará algún tipo de trauma, incluso de temor. Dado el índice de violencia que persiste en el país, no es posible que se actúe con tanta violencia y de manera tan arbitraria como ya hemos sabido que lo han hecho en varias ocasiones. We'll be right back.
Los resultados hasta el día de hoy es de que estamos teniendo un buen impacto en el descenso de los delitos que están ocurriendo, por supuesto, en el tema de asaltos en motos. Y en el tema de reacción ya hemos llevado algunas capturas. Es riesgoso porque el que haya gente armada en las calles patrullando, pues lógicamente abre espacios para que en determinado momento se cometan errores, equivocaciones, abusos. Pero sucede en todos los espacios operativos que pueda tener la policía. O sea, en cualquier modelo que ejecuten, en cualquier operativo que ejecuten, se corren similares riesgos. Pero si hay un adecuado control de las autoridades, esta fuerza tendría que operar de manera eficiente y sin poner en grave riesgo a la población. Nosotros nos preocupamos mucho cuando vimos que expertos tiradores iban a estar movilizados en la calle y que tenían, pues, que parte de permiso y que parte de su trabajo era disparar en la calle. Porque esto es una medida extrema porque puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos en general. De manera que tenemos que tener la mente abierta para esperar, o sea, tenemos que tener las expectativas de buenos resultados, tenemos que exigir que haya buenos resultados y que se implementen los controles indispensables para evitar toda clase de abusos.